Ya mi mamá, su carácter empieza a ser cambiado, su vida empieza a ser transformada, la casa empieza a ser limpiada. Recuerdo una que tenía 7 años y cuando él pasó adelante para que oraran por sanidad en los pulmoncitos porque padecía mucho, el predicador lo tomó en sus brazos y fue la primera palabra profética que dieron sobre él a los 7 años. Y lo alzó y le dijo a la iglesia, al pastor de la iglesia: "Pastor, quiero que se dé cuenta, iglesia, quiero que se dé cuenta que lo que tienen aquí es un siervo de Dios". Y me señala a mí y me dice: "A ti te dice el Señor que lo verás ante multitudes y muy pronto, no lo verás cuando esté grande, lo verás cuando muy pronto", me decía. Me acuerdo que entonces durante esa palabra que a mí me quebrantaba, me dice el evangelista, me dice: "Y dile al padre de este niño". Y me quedo yo, pero mi esposo está allá en la cantina, sin él saber que mi esposo tenía esa vida. "Dile al padre de este niño que quite toda contaminación", dice el Señor, "porque yo le voy a pedir cuenta de lo que tiene en su casa". Entonces yo corro a la cantina porque quedaba cerca a la iglesia y voy a sacar a mi esposo y le digo yo: "Vamos, vamos, para que escuche la palabra que el predicador está diciendo de usted". Y me dice: "No", me dice, "yo a ese lugar no voy". Bueno, seguí. Una de las experiencias que yo tomé, que pasé como eso, yo seguí, pero sí creí a Dios por lo que Dios me hablaba. Pero recuerdo yo al ver este cambio en mi madre y al ver todo esto que estaba pasando, ella me invitó a ir a su iglesia, a la iglesia. Entonces yo me fui con ella a la iglesia, una iglesia de latitas, pequeñita, al frente de nuestra casa. Y ahí fui y recuerdo que yo recibía palabra, pero en una campaña esencialmente, en un patio grande. En la comunidad yo acepté a Jesús. Empezaron a hablar de Jesús y que quién quiere aceptar a Jesús. Y Alejandro, un niño de 7 años, empezando su niñez, corrió adelante al altar donde estaba el predicador, el pastor. Y recuerdo que lo que recibí fue un Nuevo Testamento. Yo agarré ese Nuevo Testamento. Y lo infundí tan profundamente dentro de mi corazón como si me hubieran dado un gran regalo, porque es un gran regalo. La palabra de Dios es el regalo que nos da vida y paz y amor. Entonces yo agarré ese Nuevo Testamento y recuerdo que mi mamá me decía que yo dormía con el Nuevo Testamento. Yo lo leía en la escuela, yo lo andaba, cuando comía yo lo tenía ahí a la par. En todo momento ese Nuevo Testamento estaba conmigo. Ahí empezó el cambio, o sea, como que hubo un cambio. Dios, la idea de ser sacerdote se fue y empieza el ministerio, empieza a nacer lo que Dios quería, predicar el evangelio de Cristo por todo el mundo. A la edad de los 8 años es acerca de la sanidad que Dios hace, de los milagros que Dios hace. Yo era un niño, estaba en la escuela. Hablaba de Jesucristo y todo. Entonces ya el enemigo vio aquel ministerio que yo traía en mi corazón. Vio aquella pasión por Jesús que yo traía y dijo, bueno, es hora, vamos a atacarlo, tenemos que atacarlo. Y recuerdo que empezó un proceso. Empezó un proceso y una lucha muy intensa. El enemigo empezó a atacar mis pulmones de una manera u otra. Alejandro empezó a ir más frecuentemente al hospital por ataques de asma, por ataques de bronquitis, por ataques en los pulmones, a pesar de que el enemigo me atacó desde que tenía 3 meses de nacido. Me encontraron una neumonía y me dio una neumonía. Recuerdo que me internaron, bueno, un proceso ahí, Dios me sana y recuerdo que después de ahí era el niño asmático, era el niño que lo sacaban en la ambulancia, iba 2, 3 veces al mes al hospital. A los 8 años, yendo al médico, especialmente por una apendicitis, en un ultrasonido, detectaron una masa en el mediastino, llamada científicamente tumor. Un tumor en medio del corazón y los pulmones. Los doctores se quedan mirando fijamente al pulmón y no dicen nada, guardan silencio.
Esto del pulmón ya era tradicional, yo padecía mucho de asma, de tos, de que dos o tres veces tenía que estar saliendo para el hospital a ponerme mascarilla, oxígeno, porque ya el enemigo venía atacándome con los pulmones, porque él sabía que estos pulmones iban a glorificar a Jesucristo. Entonces, los doctores se quedan mirando fijamente ahí, empiezan a hablar, mi mamá los mira y empiezan a hacer reuniones, empiezan a reunir 8, 10 médicos, empiezan a hacer rotondas más seguidas. Yo no sé si me doy a explicar. Él llegaba, yo estaba en la camilla, y llegaban 4 o 5 doctores y hacían rueda y me decían, volteese para atrás, me chequeaban los pulmones. Era algo muy raro. Muchos doctores, muchas reuniones, muchas dudas, muchas expresiones. Entonces mi mamá, cansada de ver este proceso, toma la mano de un doctor y le dice, doctor, dígame qué es lo que tiene mi hijo. Ya eran 8 días de estar en el hospital. Dígame qué es lo que tiene mi hijo. El doctor le dice, lamentablemente, señora. El doctor no le dijo, tiene un tumor malo, no. Lamentablemente, señora, tiene una masa mediastinal que no se puede operar, inoperable. Y vamos a seguir chequeando y vamos a ver qué hacemos, pero lo vamos a tener en control. Bueno, prácticamente salí, como dicen, usando ese término, desahuciado, no había esperanza. No había esperanza por los médicos. A los 8 días salgo del hospital. Me preparan una fiestita de bienvenida en la casa. Bienvenido Alejandro, porque 8 días de haber estado en el hospital, nadie sabía lo que yo tenía. Nadie sabía. Solo mi mamá y yo. Y había algo ahí en mi corazón. Recuerdo que mi papá se enteró y se depresionó mucho, tomó más de la cuenta, empezó a tomar y tomar y tomar y tomar. Y bueno, tandas donde tomaba demasiado. Recuerdo que mi mamá también se depresionó mucho. Ella lloraba continuamente y por las noches le preguntaba, Señor, ¿pero por qué me mandaste esta prueba? Y es que no es el Señor, era un ataque, bueno, permitido por el Señor, pero directamente del infierno. Y ella tenía que orar en ese momento, como debemos de orar y armarnos. Pero ella en ese momento empezó a llorar, depresionada, como una madre estaba perdiendo la esperanza de ver a su hijo crecer, de ver a su hijo, tú sabes, desarrollarse, crecer. Y ella estaba perdiendo esa esperanza porque los médicos decían, no se puede operar. Más adelante yo sé que ese tumor es inoperable y si crece es peligroso. Y bueno, yo lo único que hacía en las noches era arrodillarme a orar. Y le decía, Padre mío, sáname. Sáname, Padre mío, sáname. Tú eres el creador de los cielos y la tierra. Que tu mano poderosa me sane. Que tu mano poderosa me sane. Yo recuerdo que fueron 3 meses de oración. 3 meses continuos donde yo oro mucho por mis pulmones. Porque ya yo me doy cuenta del problema que yo tengo. Yo veía a mi papá en esa situación. Recuerdo, saliéndome un poco de esto, recuerdo que a mi papá fue muy dura la situación en mi hogar, como para que una persona diga, ah, no, ese jovencito predicador es porque es producto de unos pastores o de unos misioneros por ahí que le enseñaron la Biblia. No, a mi papá tuvimos que varias veces irlo a traer en carro. A mi papá, un día tuvimos que sacarlo de un pozo que bien tomado se cayó. A mi papá se tuvo que desalcoholizar varias veces. Se tuvo en tratamiento médico. Se llevó a centros de restauración. Pero aún así no era libre. El único que pudo liberar a mi padre de ese vicio tan feo y tan terrible del alcoholismo fue Jesús. Fue Jesús de Nazaret. Cuando entró en el corazón de mi padre. Por eso yo quiero decirles que Dios puede cambiar hogares y Dios puede hacer milagros. Y también una noche en medio de todas esas noches de depresión, unas noches duras donde recuerdo que era mucho cuidado para mí, para abríguese bien, todo esto por los pulmones. Porque
un mínimo ataque de asma, a mi mamá le dieron una epicrisis. Eso fue muy terrible porque yo estaba recién llegada a los pies del Señor, y cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros pensamos que es un camino de rosas y que todo es solo rosas y rosas. No, hay momentos muy difíciles, hay caminos de espina, hay caminos muy duros, pero es ahí donde el cristiano, donde el hijo de Dios se tiene que parar en la palabra y tomarse la palabra para poder fortalecerse y seguir adelante hasta que Jesucristo venga. Y en ese momento, cuando Alejandro pasa ese momento de ese problema, yo lo llevé al hospital por un problema de apendicitis, y resulta que le diagnosticaron esa masa en el pulmón. Para mí fue muy duro como madre, y para mi esposo también, porque todavía incrementa más el alcoholismo. Y así continuó, sigo luchando con mi hijo, sigo perseverando, y yo me acuerdo de eso.